Logramos casi llegar a lo último, obviamente, donde cada vez que iban excavando, la tierra se sentía más frita y más suavecita, entonces se iba soltando solita. Acá vimos del agua, de los pozos del agua. Era la primera vez que yo hacía un pozo. La primera vez que yo me metí a un pozo, la primera vez que hice un pozo, la primera vez que le tiré pica a un pozo, fue en este. Siempre ha sido un pueblo en el que él mismo se construye, ¿sí me entiende? Los políticos acá muy poco le meten la mano al pueblo, ¿sí me entiende? Trabajo en lo que me salga, o sea, le jalo lo que sea, obviamente, porque ¿qué más se va a hacer? Lo que más me dedico es cómo manejar y la mecánica. O sea, son barbachitas, ¿sí me entiende? ¿Qué hice, menor? ¿Qué hice, parcerito? ¿Todo bien? Pólvora. ¿Cómo vamos? Diego y Luis. Martiña. Bueno, el fracking le empecé a escuchar sobre todo por estos lados, que son pozos petroleros. La gente que está a favor del fracking, si se llega a dar eso, a ellos les va a gustar porque va a haber mucho empleo en el pueblo. Y eso va a favorecer a demasiadas familias, a mucha gente. Pero la gente que no está de acuerdo con el fracking no les va a gustar porque va a acabar lo que son los pozos de agua. Yo de Frank, hasta ahora, lo que comentan acá, porque la verdad, de soy sincera, yo nunca había escuchado hablar de eso. Eso lo vine a escuchar hablar acá, ahora, cuando en enero que empezaban, que eso, que el Frank, que es, que iban a hacer, que iban a explorar, que se daba acá, y bueno, ¿qué perjuicio puede tener? No sé, porque lo que comenta la gente acá, que se acaba la palma, que se acabe el agua, que la fauna, que la flora, que en fin, no puede ser ahora, pero que en el tiempo esto va a quedar desierto, que no se va a dar ni mala hierba. ¿Qué es, don Daniel? Sí, véndame unos 5.000. Para la sopa, porque no es hueso, toca echarle. Sí, que yo le pico carne. Más adelante de la extractora está la entrada para allá, para donde van a hacerlo el Frank. Entonces, ellos por ley, por aquí es que tienen que pasar. Pero por ahí esos días no había movimiento de personal, de nada de Ecopetrol. Ha estado así como, miramos, espérenme. Que yo diga que vengan y gasten acá, que compren, no. A mí no. Ni tampoco los he visto en otros restaurantes, porque si se sientan ahí, les traen la comida en cajas. Es que ni en la estación de servicio tanquean. Porque eso estuve hablando ayer con la señora de la estación y dijo que ella no, ni tanqueo ni nada.
siempre vivo con mi esposo. Mis hijos, cada uno, ellos están, viven en otros lugares, en otros departamentos. Yo la vida la espero como Dios me la ponga. Eso es épocas de poco ilusionar, me dijo la canción. Porque yo nunca he vivido de esperar desde que porque es Ecopetrol, que porque viene tal cosa. O sea, ilusionarme de eso, no. Se dio inicio en Puerto Wilches al primer diálogo territorial del proyecto piloto Calé. Y parte de lo que queremos el día de hoy es oírlos a ustedes, escucharlos a ustedes. Siempre ha sido una pelea para que un hijo de Wilches pueda entrar a trabajar en estas empresas contratistas, incluyendo la suya, señor presidente de la Ecopetrol. No podemos hablar de un proyecto nuevo donde el proyecto que está actualmente de la forma de extraer petróleo no ha sido favorable a las comunidades del Magdalena Medio. Listo, chao. Últimamente no voy a hacer reuniones, pero yo fui a una reunión cuando vino la ministra de Lucía, como que era que llamaba, la ministra de Minas y Petróleo, de hace como un año. O sea, nosotros le pedimos al que moderaba que nos explicara en términos nuestros, más coloquiales que en términos científicos, porque nosotros no íbamos a entender ese idioma. Yo les pregunté que de dónde iban a proveerse de tanta agua que iban a necesitar para una perforación. Entonces, me dieron una contesta como el que dije, usted no sabe nada. Dijeron, pues no, pues si no hay agua, pues la traemos. Y pues lógico, ¿verdad? Aunque yo quedé con esa pregunta y esa respuesta, yo quedé listo. Dije, ah, bueno, está bien, sí. Lo principal que caracteriza a Puente Sogamoso es el río, que es muy bacano no bañarse porque el agua es frita, el agua no es contaminada, así que digamos, así que bueno, que le cayó bastante petróleo. Obviamente hubo un tiempo en el que un derrame, creo que fue en la Fortuna, en la Lizama, no me acuerdo muy bien, pero entonces se controló bien, ¿sí me entiende? Duró como unos 4 años sin salir pescado. Obviamente eso hubo una demanda y toda esa vaina, más que tanto por los pescadores, por lo que los veían, ellos veían del día al día el pescado, ¿sí me entiende? Se siente que se ahoga, literal, abajo. Claro, usted ya pierde como la respiración, pierde la respiración. Eso es como una mina. Piedra y tras de eso ya dándole la horma. Ya siéndole la forma como el anillo, como un anillo. Para que también usted cuando pueda salir como escalando. Eso. Ya después cuando comenzó a salir poquita agua así, un chorrito así como chorritos así de agua. Así cuando va escurriendo el agua, eso, que va así, para el sifón así. Tan, así, la misma así. Vaina. Y ahí comenzó a escarbar y claro, salió la vena. La cultura desde que esta vaina, desde que yo llegué hasta acá, hasta mis tíos, hasta mis abuelos que vivieron acá, siempre ellos toda la vida han tomado agua, o sea, han vivido del agua del pozo, ¿sí me entiende? Siempre ha sido así, o sea, el agua del pozo es lo más sagrado acá. Y obviamente el agua llega limpia. Prácticamente ella misma se purifica abajo en la tierra, ¿sí me entiende? Yo veo que el agua es mejor que en la ciudad. Sale más transparente, sale, por decirlo así, mineral, gratis. Excelente agua, calidad, más recomendadísima. Pura. Nosotros sembramos la esperanza en La Palma y si no hay agua para dentro de 10 años, La Palma dura 40 o 50 años produciendo. Y esta palma que es tan hermosa, ¿sí la ve usted? Que a los 2 años ya está botando la cantidad de plata. Y yo sí pienso, si van a hacer una perforación y le meten una serie de elementos químicos a esto, pues naturalmente que la fuente de aguas subterráneas
así se tienen que contaminar y le van a hacer un daño no solamente a la tierra, sino a los que toman o consuman agua. Así digan que el tubo va revestido con cemento y que van, no, eso en algún momento, así como hay accidentes de los pozos de petróleo convencionales, también tiene que haber daños en eso. Y más en este que le echan como unos 15 ingredientes. Estamos aquí apoyando a esta jornada nacional. ¡Viva el paro nacional! ¡Viva! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva! ¡No es Franky en Puerto Wilches! ¡No es Franky! Hay un movimiento fuerte, aunado con otros municipios. Usted, ayer que no tenía nada que ver con la fracking, ahí yo vi cartelones grandes de no al fracking. Entonces eso significa que el movimiento está andando. Por presiones de ninguna índole ni tomando partido. Es una posición clara como representante de la comunidad, que en su mayoría manifiesta también un rechazo, como el mío propio, de no compartir la idea de que se haga el fracking en Puerto Wilches, teniendo en cuenta que primero que todo el riesgo, que es un experimento. A ver, alcalde, segundo que yo miré, pues me parece bien porque él ya dio la voz de que él no está de acuerdo con el fracking. Porque igual, porque como no tengo el celular, no me entero. ¿Hace como 3 días? Sí. Porque ellos lo que hacen es contaminar, ¿sí? Contaminar y salen y se van y dejan contaminado y el pueblo no va a recibir nada. Mami, tráigale el cubierto. De pronto, de que lo que usted me dice, colocar un letrero donde diga no a Frank, o salir yo con una pancarta ya, yo no lo haría. No lo haría ni a favor ni en contra, porque no sé ni qué es lo que yo voy a hacer, ni en qué problema me puedo estar metiendo. ¿Sí? Si eso sea que se dé o sea que no se dé, igual Ecopetrol está entrando, está explotando el terreno. Entonces, si yo, en caso mío, que yo fuera aquí presidente de la Junta, yo no viviría en mi casa, yo viviría morada metida hasta en el último rincón de Ecopetrol, pidiendo como un gato en un machucadero de hueso. Pasar por escritos, peticiones, las necesidades que tenga la comunidad, no es que ellos se están beneficiando y por aquí es que ellos entran y por aquí salen. Que solamente, por ejemplo, Ecopetrol manda a la gente solamente para que ellos entiendan que lo bueno de ellos es que va a haber trabajo, ¿sí ves? Y obviamente, como le digo, en la oposición, por ejemplo, en los anti-franking siempre dicen no, que va a dañar el agua, que sí, me entiende. O sea, no hay como un simple grupo, obviamente, alguien que diga, bueno, estas son las cosas buenas y estas son las cosas malas. No decirle a la persona, no, es que usted tiene que ser anti-fracking, no. O usted tiene que ser fracking, apoyar al fracking, como sea, no. Decirle a la persona lo que es. O sea, ser una persona neutra y ya la persona decida por sí sola. Si llega, por ejemplo, si a mí me llegan a decir, bueno, hay una oferta laboral sobre lo del fracking y todo eso, pues yo en ese momento, si yo necesito el empleo, yo creo que diría que sí. ¿Qué más da? Cuando toca, toca. Si tengo otra idea o tengo otro recurso para no trabajar con eso, no lo hago. Obviamente sería algo bueno, pero algo malo también que uno haya en la conciencia, ¿sí ves? Porque sería un trabajo, pero se al mismo tiempo estaría como uno dañando lo que uno vive, ¿sí ves? Y claro, la decisión no va a ser mía. Obviamente, si ya obviamente se decide eso, pues, y la palabra ya está, obviamente si se hace el fracking, entonces, ¿y qué más se va a hacer ya? Yo conseguí la pensión hace 20 años y me vine con mi hijo a trabajar acá y sin sacarle punta todos los días.
Yo de la plata no me amarro. Y así estamos aquí, no saben, estamos a la expectativa sin saber cómo nos va a afectar ni qué beneficio vamos a recibir. Yo lo que sí, por ejemplo, si, bueno, que Silverio Pareja apareció que le hicieron un estudio y que van a hacer una perforación en la finca, yo vendo todo. Yo vendo todo y me voy, porque yo sé que eso no funciona después. Yo me baso en lo que yo he conocido de los desarrollos de las explotaciones energéticas. Siempre han dejado es pobreza para los pueblos y para los habitantes también. Por ejemplo, Puerto Ucha ha tenido más de 50 años de explotación petrolera, con pozos ahí pegados. Y nosotros vemos el mismo pueblo, lo mismo. Hoy, 22 de febrero de 2022, damos inicio a partir de este momento de la audiencia pública ambiental para el trámite de evaluación de la solicitud de licencia ambiental a cargo de la empresa Ecopetrol S.A. ¿Sí? Ustedes vienen a buscar una licencia social que no van a obtener y nosotros necesitamos entrar inmediatamente antes de que esto se salga de control. Las protestas y argumentos de las organizaciones sociales defensoras del agua y del medio ambiente en Puerto Wilches, Barranca Bermeja y el Magdalena Medio no fueron suficientes para frenar la licencia ambiental que la ANLA acaba de otorgar al proyecto piloto Calé de Fracking. Y es que la preocupación los llevó a interponer una acción de tutela en la que le piden a un juez de la República la suspensión inmediata de la licencia concedida. Un grupo afro señala que no tuvo voz en este proceso. Desmitifica el tema del fracking. Toda, digamos, actividad del ser humano, por definición, tiene riesgos y tiene impactos. Hay que manejarlos, ¿no? Lo primero que tendría que decirles es que aquí, en esta región, no va a haber fracking. Sin embargo, al llegar al tribunal, se tumba esta acción de tutela, pues un magistrado considera que las comunidades no sustentaron cómo se dañaría el medio ambiente y también la economía local. Es que un magistrado dijo que le daba vía libre. Que digan allá todo lo que quieran los magistrados por acá. Y nosotros nos vamos con la tula vacía, porque cuando aquí no haya que comer, nos toca irnos. Porque nadie vive sin agua. Denuncia presuntas amenazas de hombres armados contra un grupo de jóvenes defensores del agua en Puerto Wilches, Santander. Una de ellas, la joven Yubelis Morales, de 21 años, se encuentra exiliada en Francia. Nos toca ver cómo enfrentamos el fracking. Toca ver cómo se suspende, el primer día se suspende el fracking en Colombia. Gustavo Petro es nuestro presidente. La presidenta nacional concentra sus comentarios en la elección de Gustavo Petro en Colombia. Expresa los temores del mercado. En el análisis de resultados, Gustavo Petro logró ganarle al santanderiano Rodolfo Hernández en dos municipios de su tierra. Barranca Bermeja y Puerto Wilches, ambos son municipios petroleros. En los próximos días arrancará el empalme entre el gobierno de Iván Duque y el electo presidente Gustavo Petro. De ahí la última vez, pues la motico que tenía la vendí para pagar unas deudas. Me fui para la casa donde mi mamá había comprado hace 12 años. Me fui para allá, la limpiamos, hicimos el pozo, todo eso. Estoy, bueno, ahí llevo viviendo. Ya llevo, creo que hoy como para 9 meses, un año, estar viviendo ya. Fue muy complicado conseguir trabajo acá. Solamente trabajé una vez, con una firma casi un mes. Del resto no se pudo trabajar en nada más. Sacando muestras de suelo, de piso, de agua. No era específicamente para Ecopetrol, pero sí tenía relacionado en parte con Ecopetrol. Se me dio la oportunidad de regresar otra vez a mi tierra, Bucaramanga,
a laborar. Y pues ahorita el trabajo que estoy recientemente, estoy trabajando en una panadería. Rolando, que es el que está aquí a la izquierda, hace 4 meses tuvo un problema cardíaco y se murió en forma exofacta. Yo, a excepción de la muerte de mi hijo, yo he estado muy bien. Nosotros estamos más cercanos en el ámbito familiar. Como le dijera, hay más como por la falta de él, no, ha habido como más esto acercamiento. No voté acá porque yo no tengo mi cédula suscrita acá. Ni yo ni mi marido tampoco. Nosotros no votamos. Entonces nosotros no tuvimos cargo de conciencia. Nosotros no echamos ese cargo de conciencia. Que el viejito decía que no. Que él sí, que Franklin se tenía que dar. Entonces, por eso fue que él en la segunda vuelta se cayó aquí en Wilch. Y Petro dijo que no. Entonces sí, que la gente sí. Eso sí. O sea, eso sí se. O sea, si usted se iba y se. En la tienda, usted escuchaba a los que llegaban, como le dijeron, los proveedores. Ellos, si llegaban con él, hablaban con la tienda, con los que estuvieran, entonces se armaba la polémica. La polémica, ahí se armaba la polémica. Pues yo era una de las que les decía a ustedes, acá todos pelean. Pero ustedes lo que no saben es que ellos están abrazados allá. Y ellos están comiendo en la misma mesa y ustedes están todos peleando acá. Porque por eso había problemas. Eso de Franklin había problemas. Aquí había gente que ha tenido problemas por eso. De pronto, al oponerse, ¿sí ve? Y como es un día hay tanta gente, uno no sabe quién es. ¿Quién es quién? En un informe que dio a conocer el Observatorio Ciudadano de Santander, reveló que en Puerto Wilches los homicidios han aumentado en los últimos años por la llegada del Clan del Golfo y su disputa del narcotráfico. Otro factor de violencia en la zona también es el fracking. Pero ¿para qué todo el mundo está callado? Pues está callado, la gente está callada porque les da miedo también. Y dicen que una niña que también estaba involucrada en eso, la exiliaron en un país bien lejos. Entonces no se sabe. O sea, uno presiente que anda mal las situaciones de violencia porque la gente pasa los rumores de boca a boca y uno dice, carajo, algo va a ocurrir. Y efectivamente, en esta semana es que hemos estado tranquilos, pero aquí eso es cada rato un sacrificado. Galo. 3, 4. 3. ¡Ay, papi! ¿Sí, yo? Ya perdió, viejo, ya perdió. Sí, acá el tema es complicado en el sentido de las amistades y todo eso. Eso es lo primordial, que no me gusta tratar con gente que uno no sabe quién es. De pronto que esa persona tenga una familia o un conocido y uno diga cosas que no tenga que decir y se mete en problemas. Aquí en el pueblo, por ejemplo, bueno, aquí no hay policía ni nada de eso, ¿no? Aquí no hay ley, por ejemplo, que hay autoridad que competente al Estado, ¿no? O sea, acá la ley, pues, son obviamente los grupos al margen de la ley, ¿no? Y la seguridad, pues, será uno mismo. Igualmente, si usted las caga, pues, obviamente, usted tiene que reconocer sus errores, ¿no? El municipio tampoco le va a pasar nada si no hay fracking. Le decía a ustedes que nosotros vivimos desde La Palma. De La Palma, eso, el fracking se presentó, pero también era como circunstancial por la sustitución del petróleo que sacan normalmente, pero eso no va a pasar tampoco, no vamos a morir si no hay petróleo sacado por el sistema fracking. Aquí como tal hay proyectos. Sé que es de Ecopetrol, ¿por qué? Porque es que ya yo lo he visto en lo que me mandan en el WhatsApp. Creo que son unos parques. Creo que es el polideportivo que lo van a hacer con cubierta. Va a haber el mejoramiento de la escuela, el cambio de todas las redes del agua. Todo esto lo van a un proyecto que tiene Ecopetrol. O sea, esos proyectos se dan si se daba el plan. Y si no, eso se iba al suelo. O sea, esos proyectos no se iban.
todo lo que averigüé, todo lo poco que he investigado, me hizo decir no al fracking. Esperemos que este nuevo gobierno pues saque todas sus cartas, su as bajo la manga y pueda pues mover lo que tenga que mover para que no aprueben el fracking. O sea, confiado de que eso no se va a dar. No, la gente no está confiada de que eso no. Que eso ya está firmado, que eso es un hecho. El que suba tiene es que ejecutar y tiene que hacerlo, porque ya eso es un hecho. Entonces, por eso es que la gente acá dice que no bajan la guardia. Por eso es que ellos cada vez se revuelcan por ahí. A no. Entonces, ellos están en la expectativa de que cualquier maquinaria que se mueva, de acá no pasa. Pues imagínese usted qué saco yo con vender bien la finca, ¿verdad? 500, 600 millones que me den a mí, ¿yo qué voy a hacer con la plata? Yo lo que quiero es terminar mi vida agradable, tener lo suficiente como para subsistir de aquí en adelante, para que mis hijos organicen su vida también y el poco nietos que tengo. No me preocupa porque yo aquí lo uno no tengo ni tiene más casa un pajarito que yo acá. Si el día de mañana o pasado eso se acaba el trabajo, se complica alguna cosa, nosotros nos vamos. Igual uno, yo sí le digo a más de uno, yo no me preocupo por eso porque aquí la gente no se sabe ni qué es lo que quiere. Porque esperan con ansia que entre, porque va a haber comercio, porque va a haber ventas, pero al mismo tiempo que no, porque van a dañar, entonces, ¿quién no entiende? Pues yo a futuro me veo pues ya con una carrera universitaria, estudiando en lo que, sí, lo que, trabajando en lo que estudié, ya ejerciendo esa labor. Pues en el futuro pues seguir trabajando y buscando el pan de día, en lo que salga. Y trabajar y ahorrar y pues si las cosas se van a lo mal acá, por ejemplo, que ya la vida no va a ser lo mismo acá y eso y... O sea, la forma en de uno vivir acá tranquilamente no hacer lo mismo, pues puede irse para otro lugar, porque qué más.